¿A quién está buscando, joven? Señora, buen día. Vengo por lo de la jardinería. Ay, pero ayer lo estábamos esperando, joven. Pase, pase. El caballero ha dicho que va a venir ayer, pase. Va a disculpar, señora. Hay harto trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que... ¡Cállate, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ah! ¡No, no! ¡No me haga nada! ¡Andresito, anda a la casa! ¡Llámala a tu papá! ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¡Vos! 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 Tranquilo, tranquilo. ¡Adentro, carajo! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no nos hagas daño. No nos lastimes, por favor. Mi hijo no tiene que estar aquí. ¡Entra, carajo! ¡Entra! Que suba. Por favor. ¡Subí, carajo! Anda a tu cuarto. El señor va a hablar con papá. Tranquilo, no va a pasar nada. ¿Hay alguien más en la casa? No, no, no hay nadie. Dale, anda, jugar, solo estamos nosotros. ¡Entra! ¡Entra! Ya, tranquilo, tranquilo. ¿Dónde está mi maleta? ¿Qué maleta? ¡Unos tipos de negro! ¡Han entrado aquí con mi maleta! ¡Yo los he visto! ¡Me vas a devolver, carajo! ¿Los tipos de negro como esos? ¡Mierda! ¿Al cuarto de juegos? Me han dicho los de Santa Cruz que me iban a mandar a mí. Este cojudo piensa que puede venir a gritarme en mi casa. Amenazarme a mí. ¡Amenazar a mi hijo, mierda! ¿Ah? ¿Quién te crees, la puta madre? Esta maleta es mía. El pilotero se ha atrasado, pero esta maleta es mía. No, no. Me lo han mandado de Santa Cruz, les debo plata. No, mamada. Nadie sabía de esta entrega. ¿Cómo te has enterado tú? No tengo ni idea. ¿Crees que puedes venir a robarme aquí, en mi casa? ¿Meterte con mi gente, con mis dealers? ¿En mi propia cara? Hay que enseñarle a esta gentuza de mierda, carajo. Pretende robarme en mi cara. Antes, cuando era chango, por lo menos te robaban cuando te dabas la vuelta. Hasta las putas te tiraban plata. Gente de mierda. A mí no me dices ladrón ya, mierda. Yo no te he robado nada. ¡Vos me has robado a mí! Enséñele la hospitalidad de la casa al amigo. A ver. Ni un mango. ¿Camionero? ¿Qué transportas? Bien que has traído esto. Anota bien la dirección. Me ha cambiado mi bolsa. Esta no es mía. Nadie me manda una mierda así. Jefe. Ahora está llegando así nomás, pues. Cortada con bicarbonato. Estos venezolanos se están quedando con todos los químicos. A mí el trance me ha garantizado calidad de primera. No hay problemas de abastecimiento, a nuestro precio de siempre, todo normal. El trance manda nuestras bolsas dentro de una sellada.
Pero este estaba así nomás, sin sellar. Quizás este cojudo está diciendo la verdad. Y el trance se atrasó. Y no mandó. ¿Será tan pelotudo? ¿Y ustedes más pelotudos que no revisan? ¿Ah? Es que este ha venido rápido nomás a querernos robar la maleta. Hemos tenido que volar para no llamar la atención. No nos ha dado tiempo de chequear nada. ¿Y a este lo han sacudido? Ay, joven, ¿cómo le vas a querer robar la merca al caballero? Grave te has hecho sacudir. ¿Quieres, papito? Para vos, por liso, no hay. Me has lastimado mi cuello. Subí a verlo a Chico. ¿Y ustedes, par de brutos, ni siquiera saben cómo es nuestra merca y cómo la embalan? Llámelo al trance para ver si es nuestra bolsa. Parece que este cojudo está diciendo la verdad, pero esa bolsa se queda aquí. No les puedo dejar la merca que me han quitado, carajo. Si no lo entrego, esos tipos se van a matar. Por favor, no voy a decir nada, pero tengo que entregar la maleta. ¿A quién se la tienes que entregar? Habla, pues, cojudo, habla. ¿Quieres más terapia de estos dos? No, no, no. No, por favor. Les debo plata a esos cojudos de Santa Cruz. Son unos maleantes. Peor que tus maricas. Por favor, la maleta. Si no, me van a matar. ¿Se acuerda de esos dos tipos de Riberalta que querían empezar a pilotear acá en La Paz? Una merca que ellos consiguen. Capaz esos son los que realmente le mandaron a este Gil. Raro que el trance mande en la misma flota y a la misma hora, ¿no es cierto? Este boludo quiere mamarnos la mercadería. ¡Ustedes me están robando! ¡Cállate, carajo! ¡No estás muerto porque no quiero ensuciar el piso! ¡Ah, no, 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 joven! ¿Cómo lo van a querer fulminar aquí? ¡Toda la mañana he limpiado! Y si lo quieren fulminar, me tienen que avisar para traer los nylones. Anda a ver al niño. Me tienes que aumentar el sueldo. Porque desde que te has hecho enemigo de los cambas, ha aumentado mi trabajo. Cortar el brazo, cortar la pierna, es bien difícil. Cortar la cabeza, más difícil todavía. ¿De qué está hablando esta chola? Que todos me quieren joder hoy, ¿ah? Ya vamos a hablar de tu sueldo después, salí de aquí. Pensalo ya, jefe. Me tienes que aumentar. ¡De una vez! ¡Llámalo al trance, mierda! ¿Aló? ¿Aló? Soy Rafa. ¿Cómo es, Rafa? Ya tenemos el regalo que mandaste para la tía anoche. ¿Qué regalo? Pero un maleante dice que es de él. ¿Cuál maleante? Sí, pues. Un maleante que no sabe nada y se hace el Gil. No, no entiendo. ¿Cómo? Yo no he mandado nada. ¿Que no mandaste nada anoche? No, nada. Pero era que avises, pues. La tía se va a enojar mucho porque no llegó hoy. Yo no he mandado nada. Pero la próxima más formalidad, hermano. No somos como esos camas para atrasarnos así. ¿Y? ¿Qué dice? Que no han mandado anoche. A la mierda. Parece que es verdad. La bolsa era de él. Pero esa bolsa se queda aquí. Que los cambas sepan que no se pueden meter en mi ciudad. Y vos, si me das toda la información, quizás te deje libre. Afuera nomás lo vamos a hacer hablar. Terapia le vamos a dar hasta que nos dé toda la información. ¡Ay! ¡Ya, ya! Terapia intensiva, ¿no, jefe? Sí. Ya, pues, joven. No quiero volver a limpiar. Te voy a dar su número. ¡Otra mierda! ¿Cómo se llama? Roberto. 63, 15, 45, 16. Hola. Hola, ¿quién es? Hable, pues. ¿Quién es? Es un camba. Parece que este cojudo está diciendo nomás la verdad. Si cuentas algo de lo que has visto aquí, mando a estos dos cojudos a que te visiten a casa a hacerte una terapia permanente. ¿Ya? ¡Ni una palabra, huevón! Capitán. Sí, mi capitán, positivo. Los tipos han mordido el anzuelo. Sí, he escuchado quién es su proveedor.
La maleta se ha quedado con ellos, capitán. Pero conozco a su dealer. ¿Capitán? ¿Artillería pesada? Sí, positivo, capitán. Estos maleantes son bien peligrosos.